Universidad. A ver. Puede ser licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca. Pues, sobre todo me gustaría que contaras a las personas que nos escuchan, a ver si se conecta alguien mientras. ¿Cómo es crecer en la ciudad de las cigüeñas? Vale, pues voy a compartir pantalla para ir hablando un poquito a la vez. Bueno, un poco de cómo empezó todo o cómo comencé también a ilustrar, digamos, y bueno, el origen en principio de esta carrera. A ver si soy capaz mientras tanto de compartir, que ahora no sé por qué no es posible, hemos hecho una prueba antes y ahora ya no soy capaz. Me parece un poco faena porque sí que me apetecía ir enseñando algunas imágenes. Un poco complicado parece. Sí, es que esto de las tecnologías a veces se complica. A ver. Sí. Me aparecía hace un momento el PDF y ahora no sé por qué no. A ver, bueno, creo que voy a ser capaz ahora. ¿Me comentas si se ve, Nadia? A ver. Se ve ¿Ahora tu. sí? Vale, fenomenal. Ahora sí. Vale, pues un poco bueno, lo que os comentaba de los orígenes de esta carrera de dibujo como ilustradora, que comenzaron pues en la ciudad de las cigüeñas, como tú decías, Nadia, en Cáceres, donde nací. Y bueno, mis padres siempre tuvieron una gran afición por llevarnos al campo desde que éramos muy pequeños y por compartir con nosotros muchos ratos en la naturaleza. Entonces, bueno, una de las claves de mi infancia fue que crecí rodeada de libros y, bueno, rodeada de libros y con la naturaleza hasta en la sopa, digamos, ¿no? Fueron dos de los elementos importantes para mí en la infancia y aquello se remonta un poco, ¿no? Los inicios de por qué soy ahora ilustradora. Mi madre es maestra de infantil. Y siempre, bueno, tengo un hermano más pequeño que yo, 5 años más pequeño, y con nosotros siempre compartió, bueno, todos los libros que ya tenía en casa, que siempre fui muy aficionada a la literatura infantil, y los compartía con mi hermano y conmigo de pequeño. Siempre llegaba, bueno, la hora del cuento, de los relatos por la noche, y compartía con nosotros, pues, aquellos libros llenos de imágenes que captaron mi atención desde siempre, ¿no? Y siendo muy pequeña, mucho más. En muchos de ellos sí que solía aparecer pues animales, como veis aquí, por ejemplo, una imagen de Richard Scarry, que es un autor del que mi madre tenía muchos libros en mi infancia. A su vez, también ellos tenían una gran biblioteca tanto de libros infantiles, como te comentaba, como de naturaleza y de fauna y botánica. Pues había en mi casa un repertorio de libros enorme de estos temas, desde esta colección de Grijalbo, de allá por los años 80. También estas de Blume, bueno, que iban desde mamíferos hasta peces, aves terrestres, mariposas. Todavía hoy en día conservamos estos libros y los sigo consultando, de hecho, con muchísima información sobre fauna y botánica. Son muy interesantes. Bueno, y mi casa estaba llena también de la revista Natura,
de la que mi padre, bueno, pues era muy aficionado y como os comento, pues muchos libros y enciclopedias de naturaleza y de medio ambiente. Entonces, bueno, pues con esto, en aquella época, pues no había tantos ordenadores, teníamos la televisión, pero a la hora de entretenernos, pues ya os digo que a través de todos estos libros que había en mi casa y de lápices y papeles que nos daban, pues generé esa afición por el dibujo desde muy pequeña. Estos son algunos ejemplos. Os comentaba sobre todo, bueno, pues que con tantos libros de fauna que teníamos y de animales y tanto que pasábamos tiempo en el campo, pues era inevitable, ¿no? Acabar dibujando este tipo de ilustraciones ya desde bastante pequeña. Siempre me interesó mucho. No sé qué edad tendría, pues unos 6 años a lo mejor cuando hice estos dibujos. Y algunos, bueno, pues tratando de hacer un análisis incluso un poco naturalista ya o realista de todo aquello que veía en los libros que había por casa y bueno, también en televisión, bueno, pues en los años 80 crecimos con los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, bueno, siempre me atrajo todo lo relacionado también en televisión con la naturaleza. A su vez, todo unido con todos estos libros infantiles que tenía mi madre en casa al ser maestra por su profesión, pues todo aquello hizo que desembocara en acabar uniendo pues esas dos pasiones un poco, ¿no? La naturaleza, el gusto por el libro infantil en el que trabajo mucho como ilustradora, a pesar de también trabajar ilustrando para adultos. Y entonces decidí, a la hora de estudiar una carrera, decidirme a Salamanca, a estudiar allí 5 años Bellas Artes, como tú comentabas, Nadia. Y allí en quinto de carrera, pues descubrí, no fue un descubrimiento, sino más bien una reconexión con todos aquellos libros de la infancia ilustrados, ¿no? Fue un volver a conectar con todo aquello a través de la asignatura de ilustración que tuve en quinto de carrera con el profesor Miguel Ángel Pacheco, el cual llevaba muchísimos libros a clase. Nos mostraba muchísimos estilos diferentes. Aquí podéis ver varios ejemplos de libros que él llevaba a casa, ¿no? Pues con ilustradores como Javier Serrano, Ana Juan, Javier Sáez Castán, Noemí Villamuza, Elena Odriozola. Podíamos ver muchísimos estilos distintos y aquello me llegó muy hondo, ¿no? Entonces, al terminar justo la carrera ese año, pensé que me gustaría, bueno, pues tratar de dedicarme a la ilustración. A partir de ahí, sobre todo. A su vez, bueno, pues también como te comentaba, siempre había estado ahí la naturaleza, ¿no? Presente, pero en ese momento en el que había reconectado con la ilustración, pensé que gran parte de mi carrera o lo que pudiese, sí que me gustaría tratar de acercarme a la naturaleza a través de realizar imágenes que tuvieran que ver con ella, ¿no? Y por eso, bueno, considero que es para mí una fuente de inspiración en mi trabajo y una manera de estar cerca de ese mundo que tanto amaba de pequeña y que sigo amando, ¿no? Que es la naturaleza, el campo y todo lo relacionado con eso. Entonces, bueno, pues comencé también a incluir en mi biblioteca libros actuales de ilustración, como estos ejemplos que podéis ver aquí, pero bueno, como estos, pues hay muchos más, tanto relacionados con el mundo infantil y juvenil, por ejemplo, ese ejemplo que veis ahí de Saltamontes va de viaje de Arnold Lobel, como otro tipo de libros informativos que, bueno, pues que publican editoriales como pueden ser Impedimenta, Errata Naturae y muchas más, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de mis intereses y es un poco el resumen de mi pretensión de unir pues ese mundo de la literatura con el mundo de la naturaleza que para mí pues sí que van un poco de la mano. Bueno, pues me gustaría preguntarte, ¿se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Algunos de tus libros que, como, ¿por qué los gatos no llevan sombrero y cómo es, en la selección natural han ganado premios? ¿Cómo te sientes así?
con dos libros premiados. Creo que tienes más, pero estos son más destacados, supongo. Sí, hay algunos por ahí. Bueno, la verdad es que me hace muy feliz porque sobre todo supone el reconocimiento de un trabajo y también de una labor como es la de la ilustración, que muchas veces son premios que van de la mano también con el texto, ¿no? Porque no deja de ser un premio al libro completo en algunas de las ocasiones. Y al final es muy reconfortante. En el caso de ¿Por qué los gatos no llevan sombrero? Fue un trabajo muy mano a mano con la escritora, con Victoria Pérez Escrivá, y fue un proceso muy interesante porque trabajamos el libro entre las dos. Es decir, ella en un primer momento me pasó el texto, no teníamos una editorial concreta, lo presentamos a varias editoriales y bueno, José, el editor de Tule Ediciones, le gustó desde un primer momento. Ya había hecho solo tres ejemplos, terminado tres ilustraciones y ya tuvimos la suerte de que él lo publicase. Y en ese caso fue un trabajo muy, muy reconfortante por eso, porque entre las dos fuimos dando sentido al texto de Victoria, que es muy interesante porque, bueno, ella trabaja, digamos, textos muy simbólicos que son muy sencillos pero a la vez muy complejos en todo lo que quieren contar, ¿no? Y en todas las capas que hay de lectura, y eso es muy interesante a la hora de trabajar la ilustración porque deja mucho espacio también al ilustrador para poder interpretar, ¿no? Lo que sucede como en esos huecos en los que no se cuenta y tú estás contando con una imagen, ¿no? Digamos que es como se ensamblan texto e ilustración y ya el libro o álbum pasa a ser como una tercera cosa, ¿no? Diferente. Entonces, bueno, fue muy reconfortante, la verdad. Tanto, bueno, el premio en ese caso y el de la selección natural, lo mismo. Recibió el premio Junceda de ilustración y luego el de edición a nivel nacional. Lo tengo por aquí. Bueno, se editó en dos formatos. Este que es más grande, que fue la primera edición. Y luego Nórdica quiso sacar uno un poco más manejable, digamos. Pero bueno, las ilustraciones y el diseño siguen siendo los mismos y muy cuidado. Y fue un lujo poder trabajar con ellos en este libro. Tengo también alguna imagen sobre el proceso que, bueno, quizá puedo mostrar para hablar un poquito también del proceso en estos libros. Sí, también. A ver. Sería muy interesante, sí. Sí, sí, sí. Consigo volver a compartir pantalla, que espero que sí. A ver. Bueno, esta imagen es un poco para hablar de que el proceso de ilustración en los libros puede llegar a ser algo infinito, ¿no? Los procesos, bueno, en ocasiones cada proyecto es distinto, ¿no? Y depende mucho del libro, de los tiempos que hay en la edición, de los que disponemos y luego de, bueno, cada libro te marca un ritmo. Este que comentabas tú, Nadia, de por qué los gatos no llevan sombrero. Bueno, generalmente en los proyectos yo suelo comenzar haciendo una lectura intensiva del texto y tomando muchas anotaciones. En este caso he traído bueno, el proceso del story, que digamos es bueno, todas las viñetas que pertenecerían a las dobles páginas del libro, que en este caso es un álbum, y ya pues cómo podemos ver en un story cómo irían compuestas junto con los textos, cómo sería el movimiento de cada doble página. Y esto nos hace tener ya, bueno, una idea general de la composición de todo el libro, ¿no? De cómo se mueve y de cómo respira. Una vez que ya tenemos el story elaborado, este es un proceso muy resumido, pues ya pasaríamos a la creación final de las imágenes, pero bueno, previo a ese story y a estas imágenes que estáis viendo, que ya serían imágenes finales del libro, hay todo un proceso
de construcción, ¿no? De elaboración, de bueno, qué me transmite el libro, qué me está queriendo contar el texto, qué interpreto yo de las palabras del escritor y del mensaje que él quiere transmitir, ¿no? Bueno, en este caso, este libro concretamente habla de la sociedad de consumo, ¿no? De cómo podemos dejar de ser aquello que somos en esencia o en origen, que en este caso, bueno, pues serían los datos y cómo pueden, es un juego de cómo pueden acabar realmente convirtiéndose en algo que no son finalmente, pues a partir de la sociedad de consumo. Es un libro muy crítico, es muy voraz, pero es un texto muy, muy interesante. Aquí otro pequeño resumen de trabajo en otro libro. He traído ejemplos que están relacionados, como os decía, sobre todo con la naturaleza, ¿no? En este caso, pues pertenecen a un álbum ilustrado que es para niños más pequeños. Está publicado en Cuento de Luz y es un libro que se titula Tren de Invierno. El paso del desarrollo de las imágenes en boceto, de esas primeras ideas, luego generalmente las trabajo un poco más en bocetos, como podéis ver aquí, que están un poco más elaborados que los que hemos visto anteriormente. Y luego, bueno, he traído la imagen final. Este libro es un libro que trata sobre, bueno, la migración de los animales, cómo cambian de un entorno a otro, y es como una pequeña aventura contada a los niños más pequeños. Y también, bueno, pues relacionado con la naturaleza, porque la verdad es que disfruto mucho trabajando este tipo de imágenes. Bueno, el libro finalizado ya en la librería una vez que se ha editado. Y la selección natural, que fue, bueno, digamos, para mí también un antes y un después en mi trabajo, digamos, ¿no? Gracias a esta propuesta que me llegó de la editorial nórdica y que la verdad, bueno, supuso para mí como un antes y un después, porque fue todo un reto enfrentarme, bueno, a los textos de Darwin. Bueno, es un extracto del origen de las especies. He traído algunas imágenes para comentar un poco todo el proceso, porque, bueno, pensaba que quizá podía ser interesante compartirlo con vosotros. Y bueno, en este caso es un libro cuyo proceso duró 3 años, desde que me llegó la propuesta de la editorial hasta que finalmente, pues, el libro ya se editó y llegó a librerías. 3 años en los que, bueno, pues afortunadamente hay veces que, como sabemos, los tiempos son muy cortos en editorial, pero con Nórdica he trabajado siempre muy a gusto porque respetan mucho los procesos de cada libro y los procesos de cada ilustrador y los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pudimos ir ajustando un poco, pero gracias también a tener 3 años uno puede profundizar, ¿no? Y puede dedicarse más a hacer una labor de investigación previa a la fase de ilustración del texto, digamos. Entonces, bueno, durante el primer año, sobre todo, me estuve documentando, acudiendo a exposiciones en Madrid que pillaba en aquella época, pues como esta imagen que es de una de las que visité, que bueno, prácticamente era como un gabinete de curiosidades, ¿no? De todo relacionado con la naturaleza, algunos especímenes disecados de animales, extractos de libros, trabajos de anatomía comparada, bueno, todo muy interesante que me vino muy bien en aquella época. Y bueno, el primer año sobre todo me dediqué a esa labor de investigación, ¿no? De trabajar un poco pues en qué tipo de sociedad Darwin había gestado el origen de las especies. Pude leer también sobre su viaje en el Beagle, me documenté sobre su biografía y bueno, sobre todo lo que pude beber que pensaba que podría beneficiar al libro, ¿no? Al final, hacer un trabajo de ilustración así se puede comparar con hacer una pequeña tesis de investigación, ¿no? Y es también la parte interesante de poder enfrentarse a proyectos así, ¿no? Porque, bueno, es muy gratificante tener el tiempo para poder dedicar, porque al final es como
esa labor previa en la que vas cogiendo ramitas, digamos, de un sitio y de otro, como para hacer un nido en el que poder estar a gusto ya y poder ilustrar, ¿no? A partir de ahí ya tienes un conocimiento sobre el tema lo suficientemente amplio como para trabajar mucho mejor. Entonces, a través de esa documentación previa, me senté realmente a pensar qué era para mí la evolución y qué me transmitían las teorías de Darwin y los textos, ¿no? Después de hacer también una lectura muy intensiva de todo el libro, una primera lectura de una traducción del origen de la selección natural, perdón, que ya la editorial Penguin había hecho un extracto, y pude leer esta traducción bastante fiel al original. En una segunda vuelta, Diego ya me envió la traducción que realizó Íñigo Jáuregui sobre el texto, que la verdad es que fue una maravilla porque adaptó mucho, digamos, un poco al lenguaje más de nuestros días, ¿no? Los textos de Darwin originales, para que el texto fuera mucho más fluido, ¿no? Entonces también esa segunda lectura ya me vino muy bien y hizo Íñigo una traducción maravillosa. A partir de ahí, la intención de Nórdica era tratar de que trabajáramos el texto con total libertad, porque ellos realmente trabajan así con los ilustradores, ¿no? Y esa confianza que ellos te dan, luego tú tratas de revertirla en el libro a través de tu trabajo, ¿no? Que por un lado da bastante respeto y bastante miedo, porque realmente es como puedes enfrentarte al libro, ahí tienes el texto y tienes que hacer tu interpretación de ello, ¿no? Entonces luego nosotros la recibiremos y hacen también ellos un gran acto de confianza, ¿no? Entonces, bueno, piensas, bien, ahora ya he hecho toda una labor de documentación, he leído el texto, ¿cómo puedo enfrentarme a un trabajo así? Que supone, pues, ilustrar un texto archiconocido y tan fundamental, ¿no?, en la historia de la ciencia, y de una manera en la que no se haya hecho otra vez así, porque mi intención sí que era tratar de acercarme a él y establecer un diálogo con los textos, pero no hacer un tipo de ilustración científica muy agarrada al texto, ¿no?, digamos, muy, muy literal. Entonces, trabajé en esta interpretación pensando qué significaba la evolución para mí y llegué a la conclusión de que quería mostrar el juego como un elemento clave que interviniera en la mutación de las especies, ¿no?, en esa evolución, ese azar que es el que hace que, bueno, que hayan cambiado tanto las especies, ¿no?, que sea todo como un juego de ensamblar unas piezas y otras a lo largo de miles y miles de años, ¿no?, a través de esos cambios azarosos, ¿no? Por ello quise trabajar mucho en imágenes como esta que mostraran piezas y recortables, ¿no?, que se van ensamblando entre sí. Esta fue la primera ilustración que realicé del libro. Más juegos como estos de recortables en los que, bueno, Darwin hace referencia en los textos al cambio de pelaje en las especies, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo hablar de todo esto a través de metáforas, ¿no? Digamos, a través de algo que llegue al lector de otra manera, que no sea simple y llanamente una imagen científica, ¿no? A su vez, bueno, toda esta labor de documentación, bueno, viene a partir de muchas imágenes, de vestuario, de aquella sociedad victoriana, ¿no?, en la que se gestó el libro, y también, bueno, el tratar de captar esas imágenes de animales realistas que también, bueno, son necesarias para un tipo de trabajo como este que me planteé. Más juegos a través de metáforas, de, bueno, en este caso de un balancín, cuando él hace referencia a cómo hay poblaciones de especies que bajan o que suben según, bueno, las épocas, ¿no? Unas influyen en otras, y el peso de que existan más ratones en determinada época pues va a hacer que el número de gatos en un área concreta se eleve, ¿no? Bueno, ¿cómo poder mostrar, pues, ese juego de equilibrios? Las mímesis,
cosa que también me parecía, ¿no?, realmente atrayente. ¿Cómo es posible que la naturaleza realice este tipo de, no sé, de magia casi, ¿no? De cómo, sí, cómo realmente es sorprendente, ¿no? Si quizá estamos ya tan metidos en este tipo de sociedad en la que vivimos tan rápida y tan en las ciudades y damos quizá muchas cosas por hecho, pero si realmente uno se para a observar este tipo de comparaciones, pues es lo bonito y lo sorprendente, ¿no? Del mundo natural. ¿Cómo es posible que haya un insecto que pueda realizar este tipo de comparativa, ¿no? Y de que la evolución llega a este punto en el que realmente asimila, bueno, que es prácticamente una hoja, ¿no? O como, bueno, otra imagen para hablar de cómo las especies, aunque estén alejadas ya quizá en sus hábitats o en su fisionomía, pues siguen interconectadas, ¿no? Porque vienen de un mismo origen, como puede ser el caso del oso pardo y el oso polar entre sí, ¿no? Entonces, bueno, veía toda una red de interconexión ahí que existe, ¿no? Bueno, como os comentaba, hablar un poco de toda la sociedad también en la que está gestada, de ahí, bueno, pues todo el antropomorfismo un poco que aporté a algunos animales. Esta habla de la selección sexual concretamente, que bueno, ahora que justamente estamos también en época de berrea y ahora mismo vivo en una zona de pueblo y se escucha continuamente a los ciervos pelear entre sí, pues es un poco llevarlo también a lo humano, ¿no? Bueno, su forma de finalmente de pelea por el territorio, por las hembras y demás. Y aquí, pues, más imágenes para mostraros algunas referencias, bueno, de aquella labor de documentación para todo el libro. Otras, bueno, un poco jugar con imágenes en espejo está también, pues, en el sentido de lo mismo, el origen de las dos ramas principales de caballos, que serían árabes y percherones, pues sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, pues son esos juegos de metáforas que traté de utilizar. Podemos ver también en el libro diferentes familias de animales, y estas son algunas imágenes, pues, del proceso de la ilustración, ¿no? De aquellos días, bueno, pues frente al ordenador. Ahí se puede ver en la esquina un libro, pues también utilizando libros continuamente para documentarme. Y bueno, fue un libro que trabajé con grafito y portamina solamente, y luego ya a la hora de la reproducción de las imágenes, pues escanear y un poco de tratamiento digital, pero bueno, están realizadas todas con grafito. Estas bueno, de momentos también en los que estaba realizando las imágenes. Y entonces, bueno, en ese sentido fue un trabajo bastante, la verdad que bastante interesante y muy, muy, muy gratificante también. No sé si se me ve. A ver, ahora. Pues dentro de un ratico. Ah, ahora tengo que Dentro de iniciar un el poquito. vídeo. Pues sí, ahora. Madre mía. Es que con esto de las tecnologías me llevo bastante mal porque soy muy analógica. No es eso, es que es una aplicación que para mí también es nueva, que yo la he descubierto hoy. Pues Pues nada, yo casi. vamos aprendiendo, pues al margen de tu trabajo para las editoriales, has hecho también exposiciones en España y fuera de España. ¿Puedes contarnos algo sobre esto? Sí, bueno, la propuesta siempre ha llegado a través de alguna institución, sobre todo por el trabajo en los libros. En algunos casos se han expuesto directamente trabajos como el de la selección natural o el de por qué los gatos no llevan sombrero. Y, por ejemplo, otro perteneciente a este libro, el más rápido, que está publicado por Lugger. Y los trabajos de estos tres libros se expusieron, por ejemplo, hace 2 años en Italia, en Pisa,
Siempre, bueno, han sido exposiciones relacionadas con la literatura y con el trabajo en libros. Sí que hace 3 años hice una también en mi ciudad natal, que me hizo especial ilusión en Cáceres, por, bueno, una propuesta de una asociación cultural allí, de una institución, y bueno, esa sí que englobó un poco todo el trabajo de estos 12 años que llevo ya ilustrando. Entonces ahí se expusieron algunos trabajos personales y varios de diferentes libros que fuimos seleccionando. Se expusieron unas 70 ilustraciones en total, creo, en el Palacio de la Isla, que tenía espacio para coger bastantes ilustraciones allí en Cáceres. Y bueno, y muy contenta porque, aunque vivo fuera desde hace bastantes años de allí, de Cáceres, sí que me hace siempre mucha ilusión volver porque, bueno, tengo allí familia, amigos y demás, y trato de volver cuando puedo. Quitando ahora el confinamiento, que llevo más tiempo sin haber podido acercarme más de seguido, que, bueno, ha sido complicado para todos, pero bueno, sí que intento volver siempre. Entonces, me gusta también tratar de compaginar con exposiciones el trabajo en editorial, porque es una manera también de que las imágenes tengan otra vida, ¿no? Y salgan, digamos, de las páginas del libro, tomen las paredes y tomen otro tipo de soportes, ¿no? Y bueno, es otra forma de que sigan teniendo una vida, ¿no? Aparte de que estén en los libros. Pues, ¿qué te inspira más, un proyecto personal o un encargo? Es una pregunta, es buena pregunta. Pues diría que ambas, porque bueno, aunque un proyecto personal siempre parte de ya intereses propios, ¿no? Y siempre, bueno, eres tú contigo mismo y tienes también total libertad para abordar el tema que te interese y afrontarlo de la forma que mejor creas, tanto técnicamente como a la hora de pensar en las ilustraciones, ¿no? En el concepto, a nivel conceptual. Pero también un encargo tiene una parte interesante en el sentido de que quizás son temas a los que nunca te hubieras acercado y por ti mismo, ¿no? Entonces creo que te pueden aportar muchas cosas desde ese punto de vista, ¿no? De repente es algo que quizá te llega un proyecto de algo que no te has planteado y pues hablamos de que tienes que ponerte a elaborar como esa pequeña tesis, ¿no? O ponerte a estudiar casi y decir, pues quizás es un tema que no me interesaba a priori, pero puedes aprender mucho de un encargo a ese nivel. Y sobre todo porque al final siempre acabas aportando algo personal, aunque no sea un proyecto propio, ¿no? Te llega un encargo y vas a tratar de poner ahí una huella o algo de tu alma porque vas a tratar de trabajarlo lo mejor posible. Entonces, creo que ambas vías tienen su parte interesante. Sí. Me motivan bastante las dos. Claro, supongo, igual que yo creo que a mí me pasa lo mismo. Sí, porque Pues tú escribes, ¿verdad? Entonces, quizá te sí. llegan encargos de algún texto que no te has planteado antes, ¿no? Entonces eso también tiene Claro, una parte. también inspira bastante. Sí. Pues, ¿tú crees que el trabajo de un ilustrador está bien valorado y remunerado hoy en día? Es otra pregunta compleja. Hay veces que depende de en qué mercado. Depende de en qué mercado te muevas, depende de con qué editorial, depende de con qué persona trabajas, ¿no? Siempre creo que no habría que generalizar. Sí que es cierto que aquí, a nivel de España, creo que con el tiempo y sobre todo a partir de la crisis de 2008 y ahora que se nos viene una segunda crisis, pues sí que es cierto que los precios del mercado han ido bajando cada vez más y es complejo tratar de vivir solo quizá en este mercado, ¿no? Entonces, por eso como ilustrador creo que es algo positivo tratar de ampliar
a trabajar en otros mercados como puede ser Reino Unido, Estados Unidos. Yo trabajo con una agencia en Reino Unido que de vez en cuando también me va enviando proyectos. Entonces, bueno, digamos que compaginando ambas cosas, me gusta mucho trabajar aquí en España también cuando tengo ocasión, pero sí que es cierto que quizá debía estar más valorado, ¿no? Sobre todo porque, bueno, son muchas horas las que invertimos, es mucho trabajo y a veces el cliente solamente va a recibir, bueno, pues una imagen final, ¿no? Pero no está viendo muchas veces, bueno, que no es todo el proceso que hay de creación hasta que llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, creo que es una profesión muy hermosa, pero que también hay que tratar de moverse mucho y de trabajar mucho, ¿no? Y sobre todo, a veces concienciar al cliente, porque, bueno, cuando te llega un presupuesto ya dado, pues si tú no estás viendo que es lo suficientemente, que es lo suficiente para ese trabajo, pues tienes la opción siempre de tratar de declinar y decir que no, o tratar de negociarlo y de explicar al cliente que vas a invertir X horas, que es tanto trabajo y entonces, pues bueno, tratar de negociarlo también, ¿no? Creo que tiene una parte complicada vivir de la ilustración, pero si uno se trata de mover lo suficiente, es posible, creo, desde mi punto de vista. Pues creo que será la última ya, o no lo sé cómo vamos del tiempo. Bueno, no sé. Son menos 25. Si quieres, Nadia, también he traído alguna otra imagen, como sobre todo también el tema era relacionado con el trabajo en la naturaleza. Había traído un poco en imágenes como el trabajo de la selección natural, también el de la abeja maya con la editorial nórdica. Entonces, si te parece bien, de nuevo trato de compartir pantalla. Por supuesto. Dios mío. Bueno, ya A ver. vamos renovándonos. Desde luego. Bueno, pues a mí también me cuestan esas cosas, no creas. Oh, Dios. No sé si se está viendo, creo que todavía no, ¿verdad? No, se ve ahora, se ve. Bueno, se ve en la pantalla donde compartes. Vale, pues creo que... A ver. Dios. Va a haber que adaptarse mucho a este mundo tecnológico. Porque por lo menos ahora todavía va a durar un tiempo. Parece. A ver. Salido. A ver. Creo que ahora sí. ¿Es posible? Ahora sí, aparecen las aventuras de Vale. la oveja Maya. Vale, perfecto. Pues bueno, lo había traído sobre todo porque, como te comentaba, para hablar un poco del tema de literatura, naturaleza y bueno, de que uno de los intereses de mi trabajo sobre todo es la naturaleza y todo lo que tiene que ver con ella, tanto botánica, fauna, etcétera. Entonces, bueno, esta fue otra propuesta de Nórdica, de la parte infantil y juvenil. Y bueno, pues otro reto un poco como sucedió con la selección natural, porque bueno, todos tenemos prácticamente en el imaginario, ¿no? A la abeja maya y a las, bueno, a las aventuras a través de la serie de televisión de los años 80 y a todo lo conocido del personaje, que en realidad es una novela que fue publicada en 1912 de Valdemar Bonsells. Y bueno, pues también un poco voy a ir un poco deprisa para resumir, para que no nos quedemos sin tiempo, pero bueno, sobre todo una labor también de investigación, ¿no? Tanto del autor. Tuvimos bastante tiempo para trabajar este libro y sobre todo aquí lo que me interesaba era huir de lo que te comentaba, de ese personaje tan archiconocido que todos tenemos en el imaginario ya, de Maya con una forma muy antropomórfica. Que el libro no refleja para nada la novela, porque curiosamente todos los insectos que aparecen tienen perfecta anatomía de insecto como tal, ¿no? Con lo cual, pues quería huir de eso y sí que acercarme más a este otro tipo de referentes, ¿no? Digamos,
algo mucho más clásico que creía que era el aire que transmite esta novela. Entonces me estuve fijando mucho en ilustraciones de Maurice Sendak o de Beatrix Potter, perdón, Apel des Mestres, por ejemplo, e incluso John Tenniel en Las de Alicia, ¿no? Que para mí tenían como este aire tan clásico y un poco romántico que me transmitía la novela en sí. E incluso estuve haciendo, bueno, indagué para ver en publicaciones anteriores de la novela cómo era el estilo de ilustraciones. Pero bueno, básicamente fue una labor de 2 años también desde la propuesta de Nórdica, en la que hubo tiempo, pues eso, para estudiar un poco todo lo relacionado con el mundo de los insectos y concretamente más de las abejas, ¿no? De su anatomía, de cómo es la forma de vida de la abeja melífera, de cómo es el mundo que las rodea, ¿no? También de todo lo que iba describiendo la novela, que tenía que ver pues con tanto con anatomía de insectos que eran los personajes, como con todo el mundo de plantas y botánica que las rodeaba. Entonces, bueno, esto es la labor de ir tomando notas de toda la novela, ir haciendo pequeños bocetos, digamos, de este estilo de grafito, para luego, bueno, acabar aquí de forma muy resumida, bueno, buscando los personajes hasta encontrar ya por fin, bueno, la Maya que iba a ser la protagonista del libro. Aquí podemos ver, bueno, algunas páginas también con pequeños bocetos que iba tomando anotaciones y luego ilustraciones que realicé igualmente en blanco y negro por el tono clásico de la novela, digamos, ¿no? Entonces también acudir como a muchos referentes fotográficos que luego daban pie a generar ilustraciones a su vez, bueno, la creación de todo el mundo de personajes que rodeaban a Maya en la novela. Y bueno, un poquito para que veamos así en resumen el trabajo también en este libro antes ya de finalizar la charla. Bueno, también aquí referentes de botánica para luego trasladaros algunas de las imágenes, todo a través de las descripciones que va haciendo Valdemar Bonsells en la novela, ¿no? De las acciones y de los personajes. Entonces, bueno, pues es un poco en resumen, así muy, muy rápidamente para finalizar. Pues sí, porque no, ya tendremos que ir terminando. Sí, creo que sí. Pues nada, pues yo lo que quiero agradecerte mucho la oportunidad de compartir espacio virtual. Me hubiera gustado que sea en persona, pero como es imposible. Sí, la verdad es que ha sido una pena no tener la oportunidad de estar allí en Murcia, porque creo que nos hubiera encantado a todos los ponentes compartir espacio allí con vosotros y la oportunidad de estar allí. Pero bueno, igualmente ha sido un placer poder charlar contigo y tener este ratito con los oyentes y participar en Slibris. Ha sido un gusto. Pues muchas gracias, Esther. Gracias, Nadia. Adiós. Hasta luego.